recorrido 9 puertos, 8 países, el buque Escuela Esmeralda nuevamente recala en Valparaíso. Como vemos, los familiares completamente extasiados para rehacer un reencuentro completamente emocionados. Esperemos a ver lo que nos dicen. Pancartas, carteles, globos y hasta pañuelos al viento fueron las muestras de cariño que los cientos de familiares y amigos que llegaron hasta el Moro de Abrigo en Valparaíso utilizaron para recibir a sus seres queridos tras los largos meses de travesía en la Esmeralda. La Dama Blanca trajo de regreso al hogar a su dotación, que fue recibida entre vítores de los distintos buques de la Escuadra de la Armada, como de los gritos efusivos y el llanto emocionado de aquellos que los dejaron en ese mismo lugar hace 7 meses. Lágrimas contenidas, la angustia de verlos nuevamente y la vitalidad de poder contener con un largo abrazo o un beso y entregarles el cariño reprimido por la distancia. ¿Cómo está la espera? ¿Emocionada? ¿Quiere abrazarlo? ¿Quiere verlo? Todas las cosas juntas, lo hemos extrañado mucho, así que ansiosa, no hallamos la hora que llegue para poder abrazarlo. Ha sido largo el tiempo de espera, pero feliz, muy feliz y orgullosa de mi hijo. ¿Por qué orgullosa? Cuénteme. Porque era lo que él quería, siempre dijo que él quería ser marino, entonces está realizando su sueño, su gran sueño, se ha esforzado mucho por llegar a donde está y eso nos hace sentir a nosotros como familia enormemente orgullosa de él. Y la veo con una pancarta bien alta, sí. ¿A quién está esperando? A mi hijo. ¿Cómo está? ¿Orgullosa, emocionada, feliz? Orgullosa, emocionada y feliz, todas las cosas juntas, muy contenta. ¿Se han comunicado durante este tiempo? ¿Han sabido algo de él? ¿Cómo está? Sí, muy feliz, muy realizado con este viaje y sí nos hemos comunicado bastante, lo que más hemos podido. ¿Qué orgullo le genera saber de que su hijo viene entrando? ¿Qué va a ser lo primero que haga cuando vea a su hijo? Ay, darle un beso, un abrazo y apretarlo muy fuerte. ¿Siento orgullosa del viaje que he realizado? Sí, muy orgullosa. Es mi segundo hijo que realiza este viaje. Aquí tengo a mi hija al lado, que también lo hizo el año pasado. ¿Están esperando? ¿Al papá? ¿Al papá? Sí. ¿Al papá? ¿Está esperando al papá? ¿Emocionada? ¿Cuántos meses? 7 meses. Y emocionada, feliz. ¿Cuántos meses tiene ella? Ahora tiene 1 año, pero él se fue cuando tenía 6. O sea, va a quedar impresionado. Sí, pues está gigante, imagínate, tanto tiempo. ¿Tú cómo te sientes después de todo este tiempo? Feliz, feliz, emocionada, súper contenta. Muy emocionada y muy agradecida de Dios que nuestro hijo ya viene a casa. Eso es lo más importante, que llega a casa, que él está bien, está feliz y eso lo es todo. ¿Orgullosa? Muy orgullosa de él porque estos son sus méritos, son su esfuerzo y agradecida de Dios. Sí, eso es lo principal. El crucero de instrucción comenzó en julio del pasado 2016 y recorrió durante 7 meses gran parte de los países e islas que componen la costa Pacífico. Lugares como Angaroa, en la isla de Pascua, para continuar en Honolulu, Tokio, Busan, Shanghái, Bali, Sydney, Auckland y Papeete, para finalizar en Valparaíso. Hemos regresado el día de hoy 308 marinos. Después de haber cumplido todas las tareas y objetivos que nos habíamos planteado, habiendo recorrido 27.000 millas, estuvimos en 8 puertos extranjeros, estuvimos en Isla Pascua adicionalmente, y fuimos a países donde la cultura es diametralmente distinta. Si estábamos en las antípodas de Chile. Por lo tanto, para la gente que está en instrucción es muy importante. Es muy importante para la preparación de un marino que no solamente tiene que ser en el ámbito de la marinería, que tuvimos mucho tiempo para poder hacerlo, sino que además en el ámbito cultural para darle una preparación integral a los futuros conductores y a los marineros que van a estar tripulando nuestras unidades. Como la majestuosa nave que es, la Esmeralda entró triunfante en un escenario perfecto que la naturaleza le pudo proporcionar. Un cielo despejado, el sol resplandeciente en lo alto y el mar azul profundo. Un espectáculo que los asistentes alegres y jubilosos añoraban de ver. El reencuentro de familias, padres e hijos, esposas, novios, todos aquellos que pacientemente esperaron para este momento y ni que los 52.000 kilómetros que en algún momento los separó fueron suficientes para apaciguar el cariño. ¿Estás con tu familia reunida? Sí, mi papá y mi mamá, que me vinieron. ¿Cómo se siente después de tantos meses tener a su hija de vuelta? Emocionada, feliz, feliz, muy feliz por este día. Feliz de que la hija haya vuelto sana y salva la casa. Sí, de todas maneras. Sí. ¿Y para ti cómo ha sido esta experiencia? Fue un viaje largo, pero inolvidable, muchas experiencias, también mucha gente a la que le tengo ahora mucho cariño y un viaje inolvidable, una experiencia única. ¿Cómo fueron estos meses más o menos?
poco angustioso no saber de él, no tenerlo cerca? Sí, tanto tiempo, 7 meses es harto tiempo para un hijo, pero ellos por lo menos lo pasaron bien. Emocionada, súper emocionada. Y... ahora darle muchos abrazos, muchos. Sí, sí. Y alimentarlo harto. ¿Y usted como papá? No, bien, bien. Bueno, la experiencia fue maravillosa para ellos. Siempre lo estuvimos pendientes, ellos en Facebook y todo lo que ellos hacían. Pero hice echar harto de menos. Ahora lo vamos a tener, lo vamos a alimentar bien, que es lo que más pidió. Así que su buena lasaña. Esperar verlo, poder abrazarlo. Y sabe que lo quiero. Hemos hablado estos días que estaban aquí, así que igual, muy feliz de que estén acá de nuevo. Y bien, lo importante. ¿Y cómo es el orgullo como papá de ver que su hijo realiza sus sueños? Feliz. Muy contento de verlo y que se además se realice lo que él quiso siempre, digamos. Así que eso es importante para uno. Felices. Toda la familia estamos aquí, su señora, la hermana. Estamos muy, muy contentos. Todos dándole la bienvenida. Sí, de todas maneras. ¿Emocionado después de tanto tiempo? Sí, muy emocionado. Por fin llegamos, así que muy feliz. Y ahí recibiendo a la familia, como vemos, el papá feliz sacándole fotos. Sí, estoy feliz sacándole fotos, me encanta. ¿Sí? Sí. ¿Emocionado de la vuelta a su hijo? Orgulloso más que emocionado, feliz de verlo de vuelta tan grande, tan crecido y como subteniente. 211 días en alta mar, surcando las aguas más allá del horizonte, la Dama Blanca descansa ahora en el puerto de Valparaíso, dichosa de haber cumplido una vez más la travesía y se prepara para el próximo año cuando nuevamente una tripulación suba su mando para forjar otra aventura que contar, cuando el molo de Valparaíso se llene de otros tantos seres queridos que la despidan.